Muy pero muy buenas noches a todos, gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Espero que tengan sífilis, gonorrea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos. Y bienvenidos sean a Resident Evil 4, solo cuchillo, 2018, la venganza de Jesucristo. Me van a explotar los pulmones. Pensé que iba a sacar... ¡Puto! ¡Encima este hijo de puta! No, el tipo de rastrillo, ya empezamos bien, ¿no? Empezamos buenazo el episodio. Detrás de ti, pendejo. Lo caí a trompadas. Una hierbita, perfecto. Yerbabuena. Hay un tipo aquí. Siento su ki. Oh, bien, el poder de la puerta. ¡Oh, Dios! ¿Qué carajo fue eso? La puerta explosiva. Es un bombón. Es un bombón asesino. ¿Quién es el puto de mierda que me está tirando las granadas, las bombas? Qué bien, vamos a tener que gastar otra cura. Estamos un poquito mal. ¿Sos vos? ¡Oh! Peor episodio, en serio, el peor episodio de todos está haciendo. Pero déjame pasar, corazón, no te pido mucho en esta vida. Déjame pasar, listo. ¿Viste? No fue tan complicado. No tenés que ser ortiga, amigo, la yuta. Vamos a castigar ese culito. Y aquí tenemos la segunda parte, ¿no? Las pusieron bastante cerca una de la otra. Bien, vamos a ponernos un poquito serios. Porque la verdad que hasta ahora está haciendo una reverenda cagada este episodio. Me están pegando demasiado. Pum. ¿Será que voy y compro spray? Me da para un spray, sí, vamos a comprar por si las moscas. Aunque me da bastante pereza ir hasta allá, no te voy a mentir. No, no, vamos, vamos. Me puede la bipolaridad, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y cómo están, gente? Por favor, déjenme un comentario, no sean autistas. Yo sé que pueden superar su autismo con la cajeta de comentarios que tenemos aquí. ¿Qué horas son? Es la hora del pique, gente, la hora del pique. Comprar. Y dame esto. Para, ya que estamos. No, salir no. Vender. Toma. Y de paso compramos otra. Profesional, muy profesional. Ay, señor Mater, es el dios de las finanzas. Tengo un mal presentimiento. ¿Cuántos zombies será que quedan por aquí? Se puede notar como estoy bastante oxidado. El mate de antes los hubiese violado a todos con el cuchillo, pero no. El nuevo mate no es tan pro como Geta. El nuevo mate es pro como Willy Rex, más o menos. Bien, aquí tenemos que correr. Corremos de este homosexual anónimo. ¡Oli! Te vas a morir, te vas a morir. ¡Ah, que te rajo! ¿Se supone que viene el más ganado o no? Bueno, parece que los exterminamos a todos. Bien, por mí está bien. Aquí adentro me parece que hay una cura, me parece. Dinero, lo cual no está tan mal. Y una hierba amarilla, perfecto. Esta hierba es la mejor de todas, es la más de casa y es la que te sirve para la mejora de vida. Hierba amarilla y hierba verde ya te da la mejora de vida. No te cura un carajo, eso sí. Perfecto. Y vamos a la siguiente zona, Harry. Uy, el episodio que vamos a luchar contra el gigante va a estar muy interesante.
Hasta ahora no nos han matado, lo cual me parece un regalo divino. Vamos por aquí. Por ahí me parece que hay pesetas, pero vamos directo al grano. Le pego a la puerta, bien, entramos como un macho castigador. Hay una máscara por ahí. Para llegar a ella tenemos que dar toda la vuelta, me parece. ¿Te vas a coger las balas? Sí, me voy a culiar las balas. Más ganamos por aquí, ¿no? ¿A quién vas a agarrar? ¿A quién vas a agarrar vos? ¡La puta madre que te recontra mi parió! Modo frenético, berserker activado. ¿Cómo odio a este tipo el rastrillo? ¿Qué clase de precisión es esa? Parecen los arqueros de Minecraft que nunca te agarran una flecha. ¡Otro rastrillo más! ¿Qué es esto? ¿El día de la homosexualidad? Este se tiene que morir. Aunque una vez que le haces la patada, le quitas el rastrillo para siempre. Estos tipos de la hacha, por más que le haga la patada, pueden sacar una hacha nueva. Bien ahí, bien ahí. Basta, hijo de puta. Todos castraditos, así me gusta. Che, como pueden ver, todos estos tipos son iguales. ¿Qué pasa? Son los caníbales de ¿cómo se llama esa película? Camino hacia el terror o carretera del terror, algo así. Estos se cogen entre ellos, por eso son todos iguales, puede ser, ¿no? ¿A quién vas a agarrar? ¡Al suelo! Se terminan matando solos, no se preocupen. Adiós, ratrillito. Listo, se murieron todos. Retiro todo lo dicho. Ahora sí. Puede quedar uno vivo. Mirá que hijos de puta, te ponen las trampas de oso por aquí. Cosa que si saltás para el otro lado te pegues con ellas y... ¡pum! ¡Un Spearnel! Me parecía escuchar uno de estos tipos retardados, ¿puede ser? Sí. Vas a sentir el poder de la puerta, mi amigo. Un rastrillo encima, yo te voy a dar. ¡Bip, bip! Bien, hora de ser castigado. Esto cuenta como asesinato. Ponete en el lugar de estos pobres aldeanos que están lo más bien haciendo labor de día a día. Y viene un tipo armado, dando vuelta por todos lados, saqueando sus aldeas, quitando las pesetas de las casas. Están cuidando su territorio, más que nada. Y Leon mata a muchísimas personas. Ya matamos como 60 aldeanos, puede ser. Eso ya son 5 cadenas perpetuas, a mí no me jodas. Leon es peor que Charles Manson. Hace poco murió Charles. Charlito Manson. ¿A quién vas a agarrar vos, compañero? ¿A quién vas a agarrar? Es de mala educación señalar hija del minero. Lord Sutler. La hora del pique, gente. Muy importante hacer esto. Uno menos. Bien, vamos a ir agarrándolos a todos. Las truchitas, güey. Con el agua más limpita de todas. Los tengo aquí. Ah, los tenía al lado. Esta grande te cura toda la vida, imagino, ¿no? Perfecto. Agarro esto para que no me juegue la visual, más que nada. ¿Dónde están las perquitas? Ahí tengo una. Bien, perfecto. Queda una, me parece, sí. ¿Dónde estás? Si caminamos no se va, me parece. Estoy pescando incluso con el cuchillo para que vean mi nivel de proeza. ¿Dónde estás, loco? ¡Qué hija de puta! Vení para acá, vení para acá. ¡Picó, picó! Ah, terrible pique. Una más y se muere. Qué ganita de pegarle un tirito, no te voy a mentir. La necesito sí o sí para más adelante. Es una cura gratis. Así que tranquilos, tranquilos. Allá está.
Me gusta que vengas directo al cuchillo, corazón. No hay ninguna otra, ¿no? Hay uno más. Oh, Dios. Lo encerramos, lo encerramos, lo encerramos. ¡No! Bien, perfecto, listo. Ahora sí los matamos a todos, me parece, ¿no? Sí. Mirá, mirá toda la comidita que tenemos. Tenemos la cena asegurada ahora. Yo tengo mucha gracia y estilo. Bien, vamos por aquí arriba. Pasito de agua. Y aquí tenemos otro tesoro más, el cual no lo voy a agarrar porque va a interferir con mi misión. Un cajón tan grande para unas balitas. ¿Y por qué tenían tantas balas acumuladas estos hombrecitos? ¿Y por qué carajo el buhonero no te vende munición? Preguntas que no tienen una respuesta, Harry. Bien. Lo hice mal, lo hice mal. Esto es así. Y así. Perfecto. Nuestro primer puzzle. Más adelante van a venir un poco más jodidos. Y aquí hay una carta roja. Comunicado del alcalde, el cual me da muchísima pereza leer. Te has violado la llave con la insignia. Hay un rumor. Lo dejo porque es un clásico. La voz que tiene ese tipo. Le faltan los huevos por casualidad. ¡Oh, no! ¡Censura! ¡Censura! Y aquí termina el capítulo. No nos han matado, chicos. Enemigos eliminados 47 de 78. Yo maté lo máximo posible. Leon, I've been able to get some new info. Vamos por aquí. Y aquí pueden destrabar una cinemática extra para todo aquel que no lo sepa. Y aparece un viejo personaje del pasado. A mí solamente es un objeto, Leon. Y es el tuyo. Espero que estés preparado. Porque tengo una selva aquí abajo. ¿Qué? Oh. Eso es más apetitoso. Ven aquí, ven aquí. ¡No! Yo también me hubiese tirado. Bien, como sea. Continuemos con nuestras místicas y sensuales aventuras, chicos. Bien, una planta, justo lo que le pedí al doctor. Qué sujeto tan guapo, ¿no? Esa barbita poderosa. Aquí hay un tipo meando, por cierto, mírenlo. En todo su esplendor. Bueno, ya sé que a nadie le gusta que lo molesten en el trono, pero bueno. Es un orinal nada más. ¿Qué tienes, amigo? Bueno, ya que estamos... Aquí vamos a tener que ir ahora, esa es la iglesia. Bomba incendiaria, y aquí que tenemos... Unas pesetas. Las pesetas me parece que ya no existen más, ¿no? Ahora solo van con los euros, bien. Aquí va a salir un huevo, hay posibilidad que sea un huevo de oro, así que crucen los dedos. Ah, bueno, menos unas piedras. No salió la gallina, por cierto. Normalmente sale volando una gallina. ¿Oh? El round 2, ¿eh? Venga para acá. Pensé que lo haríamos como hombres, motosierra. Cuchillo versus motosierra. 2.0, va, 3.0 en realidad. Ah, ya me vieron los homosexuales aquellos. Oh, Jesucristo. Venga, venga. Ahora. Suerte que fue un caballero y vino súper lento. Venga, venga. ¡Wow! Bien ahí, bien ahí. Rápido, que tengo una cita con el pelotudo atrás. Tranquilo.
¡Detrás de ti, pendejo de mierda! Le juro de corazón que juega el más de estos tipos que el mismo motosierra. Levántese, levántese. Papá. ¡Morite, carajo! ¡No! ¡Puto! Tarado, feo. ¡Puto! ¿Sigue usted, señor motosierra? Una más y se muere, creo. Listo. 50 más y se moría. Un rubí, perfecto. Deberíamos curarnos por si las moscas, ¿no? Nada, aunque tengo un huevo. Pero vamos a guardar los huevos, son muy importantes. Oye, Rocky, ¿para qué peleas? Para el pan. Para el pan. Para el pan. Para el pan. ¿Crees que eso es un cuchillo, hija? Esto es un cuchillo. Tremendo barronazo me pegó. Hay dos versiones de las mujeres. Está esta y una que tiene un traje verde. Que la de traje verde es un poco más vieja. Esta vendría a ser como la chica linda del condado. Bueno, ahora podríamos pasar corriendo por todos esos ganados, pero no. Lo vamos a hacer como hombres. ¡Un pajero! Bien, le quitamos el rastrillo. Somos hoy, somos ahora. Somos el futuro, una raza bien puta y conquistadora. Uy, eso estuvo cerca. Sola. Sola en el olvido. Sola. Sola con su amor el Robinson. Sola. En el muelle de San Blas. Pam para pam 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 para pam 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 pam. Bueno, ya estamos por terminar el episodio. Sé que les duele en el corazón, pero bueno, chicos, es hora de terminar. Pero una vez más voy a cantar. Me gustaría decir que supieron qué hacer, pero no, no supieron, hijos de puta, malditos retardados. Uy, de pedo. Es hora de terminar. Pero una vez más voy a cantar. Supieron qué hacer, me dieron el like, la suscripción y me donaron el Patreon para que yo no coma día salteado. Qué canción de mierda. En el próximo episodio voy y les rompo el orto a esos tipos, no se preocupen. Y bueno, gente, nada más, guardaré la partida justo por aquí. Adiós.